Hola, ¿cómo están? Otra vez con ustedes, su amigo de siempre, Miguel Leal Cowboy. Y bien, tenía muchas ganas de compartir esto que otra vez se me ocurrió. Voy a tratar nuevamente de ser muy breve, porque acuérdate que nada más tenemos 10 minutos. No me gusta dividir las cosas en dos videos. Probablemente alguna vez lo tenga que hacer, pero bueno, ahorita me vino mucho a la mente ahorita lo de las votaciones y todo esto, que si ganó el PRI, el PAN, y yo antes participaba mucho en esto, porque mis padres están dentro de la política mucho, ellos son priistas. Valga el gol, pero pues siempre esa cultura, ¿no?, de votar, y ahora que estoy dentro de esto me doy cuenta y realmente es, ¿a mí qué? La verdad no es que no me importe, es que yo siento que las cosas, no porque un partido o el otro ganen, la situación económica, la situación del país va a cambiar. Desde que yo me acuerdo ha sido siempre lo mismo, estamos tratando de que alguien nos ponga un plan en nuestras vidas, cuando nosotros debemos de tomar responsabilidad y control de nuestras vidas, entonces esperando de que un partido, un gobierno nos afecte de alguna manera. Mejor encárgate de tu vida. Hazte cargo de tu vida y olvídate si ya, hazte cargo y las cosas van a cambiar. En fin, lo que venía muy rápidamente, se me ocurrió un ejemplo de cómo poner a trabajar el dinero para ti. Y el otro día ocurrió por ahí una persona manejó de un taxi y se lo platicó. ¿Cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí, Miguel? No entiendo esa parte. Muy bien, yo le decía, si tú tienes dividido, tú pones tu taxímetro y lo trabajas 24 horas al día, que hasta donde yo sé, los hombres ricos y los hombres pobres tienen 24 horas. ¿Por qué unos tienen más dinero? La gran pregunta, ¿verdad? Y no estoy, que vuelva a repetir, no porque hayan nacido ricos, mucha gente ha hecho dinero, pero todos tenemos 24 horas hasta donde yo sé, todo el mundo. De acuerdo, si tú pones tu taxímetro 24 horas y corre, y digamos, por decir una cantidad, te da 1,000 pesos corriendo las 24 horas. Sin gastos y todo esto te quedaron 500 pesos. Por decir una cantidad, no lo sé, te quedan 500 pesos. Si tú trabajas ese taxi y a la persona, al dueño del taxi, lo que le llaman la famosa cuenta, le dan 200 pesos. Tú ganaste 500 pesos y el señor, el dueño del taxi, ganó 200. Pero lo que pasa aquí, tú sigues ganando por tu trabajo, por lo que quieras, más que el señor, pero aquí lo que tienen que entender es que la persona dueño de taxi no hizo nada. Repuso, invirtió su dinero para que esta persona, y él se quedó en su casa, si quieres hacer lo que sea, ganó 200 pesos y 500, de acuerdo. Esta persona, con el ahorro, hace un poquito más, compra dos taxis. A lo que pasa es, el chofer va a ganar 500, el otro chofer va a ganar 500 y esta persona ya va a ganar 400 pesos. Todavía siguen ganando más estas personas, ¿verdad? La pregunta es, señores, esta persona, el dueño del taxi, ¿qué está haciendo? Nada, ¿verdad? Invirtió su dinero, puso a trabajar su dinero, y puso a estas personas a trabajar para él, aunque ganen más. ¿Pero qué pasa, señores? Resulta que este señor ya puede ahorrar un poco más y puede comprar rápidamente otro taxi. ¿Y qué pasa? Viene la magia, señores. Los tres choferes siguen ganando cada uno 500 pesos, siguen trabajando. Y acuérdense, 24 horas al día, por decir una cantidad, lo dije para que ejemplificar este ejemplo. Y el dueño de estos taxis ya gana 600 pesos, ¿de acuerdo? 200 de uno, 200 de otro y 200 de otro. Y sigue sin hacer nada, aparentemente, porque él está pensando en cómo comprarse ya otros dos taxis de un trancazo. ¿De acuerdo? Entonces les va a tener ya 5 o 6, si pueden ver el ejemplo, 5 o 6 taxis. Y digamos que llega a 10 taxis. Y lo que hace mucha gente, compran 10 taxis de a 200 pesos cada uno, ya son 12,000 pesos, señores, 2,000 pesos, en el cual ya está ganando, sigue produciendo, sigue poniendo a tener la libertad económica, él ya va a recibir ese dinero pase lo que pase, se enferme, no se enferme, se vaya de vacaciones, no se vaya de vacaciones, ¿están de acuerdo? Él puso a trabajar su dinero, y estas personas que quieren un trabajo fijo y un seguro y les quieren viendo el arriesgar, el invertir en un negocio, lo pueden ver, él empezó con uno, no es nada difícil, esta es una idea, pueden hacer miles de cosas así, uno, luego dos, y si lo pueden imaginarse, luego pone 10 taxis, 15, 20 y por eso hacen las grandes fortunas, de tal manera que es con el ingenio, con lo que se nos puede ocurrir, cómo hacer una idea para que tú
No ahorres tu dinero, no lo pongas en un banco. ¿De qué te sirve? De un pequeño ingreso, un extra, de unos intereses que realmente no valen la pena, lograr la inflación, no te sirven de nada. Mejor ponlo a trabajar. Es lo que te dice Kiyosaki. El flujo del dinero. Pon a trabajar tu dinero. Y empieza con algo más pequeño. Hay muchas cosas que se te pueden ingeniar. Si recibes 20 pesos, pon a trabajar 10. ¿Cómo? Ingéniatelo. Pero piensa de esa manera para que tú tengas lo que le llamamos el pago residual de por vida, que te esté generando y generando y generando dinero sin que tú lo tengas que trabajar. De eso es lo que nosotros nos encargamos en este tipo de empresas, en este tipo de negocios, en las redes de mercadeo, de tener un pago residual de miles y miles de colaboradores que por el momento nos estamos recibiendo. Hay diferentes métodos, diferentes fórmulas o diferentes esquemas en el cual se forman las redes de mercadeo. Hay muchos. Pero todo aquello, la finalidad es que tú crees un pago residual, que de toda esa gente, de sus consumos, de lo que sea, sea de alimenticio, sea de vitaminas, sea de viaje, sea de... Hay muchas cosas, como vuelvo a repetir, pero que todos esos consumidores te dejen una pequeña parte y lo estés recibiendo de manera automática para el resto de tus vidas y se siga extendiendo esta ola. Eso es trabajar con la cabeza. Era el querido ejemplo que le quería poner. Van a venir muchas más ideas, muchas cuestiones más, pero solo piensen que no hay límite, que realmente el límite que quieres, que realmente las ganas no es suficiente, señores. Las ganas de querer hacer las cosas no es suficientes. Con ganas de desear, uy, yo deseo esto. No, es ponerlo en acción. Ponte ahorita y ponte a pensar qué quieres. Ponte a hacer un plan de tu vida. Apaga el video y ponte a hacer qué puedes hacer para el día de mañana que pueda cambiar significativamente tu vida. Solo hazlo. No te quedes en el pensar, en el conocimiento. Toma acción. Te invito a que tomes acción. Por el momento es todo. Tu amigo de siempre, Miguel Leal. ¡Cabo!